Crear e institucionalizar una cultura de la ilegalidad, de la legalidad en Antioquia, sigue siendo uno de los aspectos bandera del actual gobierno departamental. Por eso asuntos como la corrupción, el buen manejo de los recursos y el respeto por la legalidad se fomentarán desde las aulas de clase del departamento. La iniciativa de crear una red de escuelas sin trampa pretende que desde las aulas de clase los jóvenes se familiaricen con el tema de la legalidad para crear una cultura que en el futuro elimine las conductas corruptas en cualquier campo de acción. Pasar de ese asunto de la cultura del avispado, de que el vivo vive del bobo, más bien a construir una cultura de reconocimiento por el otro, de apuesta por manejar de manera adecuada los recursos. El proyecto, que es orientado por la Corporación Región y el SINDE, convocó a maestros de varias regiones del departamento para que incluyan en sus clases temas asociados al manejo adecuado de los recursos y la legalidad. Pero también se fortalece con otras estrategias como son, por ejemplo, un diplomado. Ese diplomado es para aportar los elementos conceptuales y metodológicos que les permitan a los docentes que van a ingresar o que van a ser parte de la red, tener esos elementos para trabajarlos con los estudiantes y con las comunidades educativas. Esta iniciativa, incluida en el Plan de Desarrollo Departamental, por ahora es un plan pionero en Antioquia, pero en el futuro la intención es extender el proyecto a otras partes del país.